la serie acerca del Señorío de Jesús, y una forma es estudiar este Evangelio para comprender lo que significa el gobierno, el Señorío de Cristo en nuestras vidas. Así es que el Evangelio de Mateo, capítulo 3, quiero hacer un brevísimo repaso en los últimos puntos que traté el domingo pasado. Y el título de este mensaje es Aprende de Jesús cómo vencer las tentaciones. Aprende de Jesús cómo vencer las tentaciones. Oramos. Gracias, Padre, por este tiempo en que podemos reunirnos como iglesia, exaltar tu nombre, reconocerte como lo más preciado, lo más valioso, lo más excelso en todo el universo, en nuestras vidas, Señor. Te bendecimos y te damos las gracias porque, Señor, solamente por tu bondad nos has elegido, nos has llamado para conocerte como el Rey Creador del universo y como nuestro Salvador. Gracias, Padre, gracias, Señor Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo, por la obra que has realizado en nuestros corazones. Permítenos, Señor, ser guiados por tu palabra y también ser transformados para poder ir cada día reflejando, Señor, fielmente el carácter de Jesucristo y cumplir la misión que nos has encomendado. En cuyo nombre te lo pedimos con acciones de gracias. Amén. Bueno, mis hermanos, dos puntos solamente que quiero repasar del mensaje del domingo anterior. Mateo 3:16, cuando Jesús está siendo bautizado, como una ocasión muy especial, ¿verdad? El Espíritu Santo desciende sobre él y se escucha la voz del Padre, Dios Padre, diciendo, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento, tengo complacencia. Aquí están los dos elementos básicos, vitales, con los cuales inicia Jesús. Y son dos elementos que vamos a necesitar en nuestra vida también para nuestro crecimiento espiritual. ¿Cuáles son? Bueno, número uno, necesitamos la unción del Espíritu Santo, es decir, su presencia, y necesitamos su manifestación diaria, su guía, su equipamiento, ¿verdad?, para cumplir la voluntad de Dios. Ahora, si el mismo Señor Jesucristo no comenzó su ministerio hasta que el Espíritu Santo le ungió, pues, ¿qué podemos esperar y hacer nosotros? Cuando usted viene a Cristo, en ese momento el Espíritu Santo viene a su vida, le bautiza con su presencia, le llena, le pone en el cuerpo de Cristo y le capacita y le da dones espirituales. Pero en Lucas 4:18, por ejemplo, para abordar un poquito más este asunto de la importancia del Espíritu Santo en la vida del creyente, sin él no somos salvos, número uno, y sin su participación en la vida cristiana, si ya somos cristianos, no vamos a poder hacer la voluntad de Dios, porque solamente mediante su poder. Entonces, Lucas 4:18 dice aquí el mismo Señor que el Espíritu del Señor, dice Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar que buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Vea todo lo que Cristo hizo durante su ministerio, pero lo primero que dijo es, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Entonces, la unción del Espíritu Santo es su presencia, capacitándonos para cumplir la voluntad de Dios. Por eso yo creo que hay un buen número de creyentes que fallan y caen y a cada rato y no tienen las vidas de victoria que Dios quiere, porque no están aprendiendo a depender de esa comunión con el Espíritu de Dios. Busque otro texto, Hechos 10:38, para ver un poquito más la importancia de cómo Jesús en su humanidad, porque él era Dios y hombre, en su humanidad él dependió siempre del Espíritu Santo de Dios. Hechos 10:38 dice aquí, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Más claro? Así es que el mismo Señor Jesucristo necesitó del poder del Espíritu Santo de Dios en su humanidad.
No como Dios, pero Jesús tenía que aprender obediencia en su humanidad también como hijo, para que nosotros aprendiésemos también de la obra de los creyentes. Necesitamos el nuevo nacimiento del Espíritu Santo de Dios para ser cristianos. Ahí comienza la vida cristiana. Necesitamos la vida abundante. Juan 7:39 dijo Jesús que el Espíritu Santo iba a fluir como ríos de nuestro interior. Ya lo tenemos, Él vive en nosotros. No necesitamos cosas externas, mis hermanos, para vivir la plenitud y la abundancia que Cristo vino a darnos. Solamente necesitamos aprender a depender y a conocer mejor al Espíritu de Dios todos los días. Juan 7:39 dijo el mismo Señor Jesucristo. Juan 7:37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, que correrán ríos de agua viva. Verso 39. ¿Esto dijo de quién? Del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Vaya, hermanos, necesitamos entonces de la vida, de la dirección, de la comunión del Espíritu Santo. Ahora, andar en el Espíritu producirá el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, etc. Y Jesús dijo en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo y me seréis testigos en todas las naciones. Así es que es vital. Jesús dependió todos los días de su ministerio del Espíritu Santo de Dios. Ok, y dos, Jesús escuchó la voz del Padre que le estaba confirmando y afirmando: este es mi Hijo amado, mi Hijo amado. Entonces Jesús también de esta base siempre comprendió y confió: tengo un Padre celestial, ¿verdad? Estaba hablando en su humanidad, que me ama, que me ha llamado y que siempre va a estar conmigo. Entonces, en base a esa confianza, porque Jesús, vaya, todo lo que enfrentó Jesús, ¿por qué lo soportó? Porque sabía que el Padre le amaba y que el Padre estaba con él a cada instante. El amor de Dios. ¿Cuándo fallamos y nos equivocamos y nos desviamos? Cuando dudamos del amor de Dios. Ahí comienza muchas veces nuestro tropiezo y nuestro alejamiento. Dudamos de que el Señor nos ame, porque estamos con un problema, estamos enfrentando una situación difícil, lo que sea. Jesús nunca dudó del amor del Padre. Él sabía que el Padre le amaba. Entonces, 1 Juan 3:1, para los creyentes, ¿esto cómo aplica? Pues igual, en una manera semejante. 1 Juan 3:1, primera carta de Juan, capítulo 3, verso 1. Mirad cuál que amor nos ha dado, no nos dará, no, nos ha dado ya el Padre para que seamos llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Hay gente que piensa que desde que nació son hijos de Dios. No, desde que nació usted es criatura de Dios. El siguiente paso es convertirse en hijo de Dios. ¿Cuándo? Cuando usted viene a Cristo. Antes no. Antes es criatura de Dios. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Cristo regrese, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Ahorita estamos en un proceso de ser semejantes a Él, pero ninguno de nosotros hemos alcanzado la perfección, mis hermanos, de parecernos perfectamente a Cristo. Ninguno, ninguno. Todos estamos en un proceso de parecernos cada vez más a Cristo. A veces retrocedemos, a veces nos estancamos, pero cuando entendemos que dependemos del Espíritu Santo de Dios, vamos avanzando a paso más firme y más fiel. Bueno, con esa confianza, mis hermanos, en que Dios es nuestro Padre Celestial, entonces entendemos que Dios nos ama, nos cuida, Él provee, nos fortalece, nos guía, Él nos educa, nos disciplina y está con nosotros. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se las piden? Mateo 7, del 7 al 11. Ahí está. Bueno, como introducción, ahora sí entramos ya de lleno al mensaje. Ok, ¿por qué Jesús fue tentado? Mateo, capítulo 4. Observe que después de este gran acontecimiento, en donde Jesús estaba siendo, por decirlo así, coronado, afirmado por el Padre Celestial como el Rey de Israel, ¿verdad? Estaba comenzando Jesús apenas su ministerio, todavía no había hecho milagros, apenas estaba comenzando, su ministerio iba a durar 3 años y medio más o menos. Así es que después de este gran acontecimiento, vamos al capítulo 4, ¿verdad? Y dice: entonces Jesús fue llevado, ¿por quién?
por el Espíritu, ¿verdad? ¿A dónde? Al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. Vaya, qué cambio, ¿verdad? Después de ver un evento supremo, excelso, único, glorioso, Jesús es llevado al desierto. Al desierto, no fue llevado al trono, al castillo, no, fue llevado al desierto por el Espíritu de Dios. Ahorita vamos a tratar de explicar esto, para ser tentado por el diablo. Verso 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino el tentador, o sea, Satanás, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, tenemos que entender lo siguiente, que ¿cuál es el propósito de Dios, mis hermanos, actualmente? El propósito de Dios es establecer su reino. Eso nunca se nos olvide. El propósito actualmente de Dios es establecer su reino, su gobierno en todo el universo, obviamente incluyendo aquí este mundo, y así Él ser glorificado como debe de ser. Jesús, el Padre, entonces envía al Hijo con esa misión. Jesús no vino de vacaciones aquí o a entretenerse, no. Él vino con una misión. ¿Y cuál fue la misión de Jesús? Que Él siempre la tenía con mucha claridad, establecer el reino de Dios. Esa fue la misión de Jesús. Por eso Jesús dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora bien, ¿por qué Jesús fue probado y fue tentado? Ahorita vamos a ver esta diferencia. Jesús, como el rey que era, ¿verdad? Y que vino a establecer el reino de Dios, comenzando en Israel y luego para que éste se empleara a todo el mundo, Él tenía que ser probado. Él tenía que ser probado. ¿Por qué? Bueno, número uno, para que Él, al ser un rey, Él tiene que demostrar su carácter. ¿Qué carácter debe tener un rey y salvador? Porque no es solamente rey, sino es también salvador. Así es que al ser tentado, Él estaba demostrando su verdadero y auténtico carácter y su aptitud para demostrarle a todo el mundo, bueno, comenzando en Israel, que Él es auténtico y poderoso y es capaz como rey y salvador. ¿Por qué? Porque el problema del ser humano no es un problema político, es un problema interno del corazón espiritual que se llama pecado. Y todos luchamos con las tentaciones. Y cuando no estamos en Cristo, las tentaciones nos vencen, nos ganan y somos esclavos. Ok, dos, Jesús tenía que ser probado para demostrar su obediencia plena al 100 al Padre. ¿Quién en este planeta, a través de todos los años que tenemos como existencia y como humanidad, uno solo puede decirle a Dios, Dios, yo siempre he hecho tu voluntad, todos los días, nunca te he fallado? ¿Quién puede decirlo? ¿Alguien puede decir, levantarme y decir, yo siempre obedezco al Padre, desde que yo me acuerdo, soy obediente? Ninguno podemos decirlo, ninguno. No hay justo, ni aun uno, dice el apóstol Pablo, ni uno que haga la voluntad del Padre. Nadie ha obedecido perfectamente al Padre, excepto Jesucristo. Juan 8:29, pregunta aquí nuestro Señor Jesucristo. Y están discutiendo aquí los líderes religiosos con él. Y él, ¿qué es lo que les dice aquí? Juan 8:29. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Vaya. Hermanos, ninguna persona religiosa o que se diga que viene a traer una nueva enseñanza, un nuevo cambio, que no. Todos han fallado. Todos los líderes que quieran proclamarse aptos, idóneos y que no le van a fallar a la sociedad. No, hermano, solamente Cristo. Él siempre ha hecho la voluntad del Padre. Por lo tanto, Jesús tenía que ser probado en tercer lugar para demostrar su victoria sobre el gran enemigo de la humanidad, sobre Satanás. Nadie había vencido al diablo. Y aún, inclusive, los grandes hombres de Dios que vemos en el Antiguo Testamento, todos en un momento dado fueron vencidos por Satanás. Claro, luego se levantaron, Dios los restauró, pero
Ahí están también sus tropiezos, sus caídas, sus fallas, sus errores, sus pecados, su lado oscuro, ¿verdad? Excepto el Hijo del Hombre, excepto Cristo Jesús, demostró su victoria sobre Satanás y sobre las tentaciones y la estrategia del maligno. Estas experiencias que aquí adquirió Jesucristo en su humanidad le permitió identificarse, mis hermanos, con las luchas que usted y yo tenemos todos los días. El desánimo, el desaliento, los tropiezos, la opresión, las presiones, etcétera, etcétera. Le permitió identificarse con las debilidades del ser humano sin pecar. Y también le permitió siempre mostrar su compasión, lleno de compasión, lleno de bondad. Ahora, la sociedad y el diablo se ha descarado y ha hecho algunas películas intentando confundir a la gente y decirle Jesús pecó. Hicieron una encuesta entre cristianos ahí en Estados Unidos y el 40% de ellos dijo, sí creemos que Jesús llegó a pecar. O sea, ¿hasta dónde ha llegado la sociedad norteamericana que se dice cristiana? Hay una gran ignorancia de la Biblia, una gran ignorancia doctrinal. Oye, si usted duda o piensa que Jesús pecó, pues entonces no puede ser nuestro Salvador. Que ese tío también fue vencido por el pecado. Pero la Escritura afirma contundentemente que Jesús siempre fue sin pecado. Hebreos 2. Vamos con algunas citas. Subráyelas, por favor. Porque Satanás por ahí le va a tentar a algunos y los va a confundir. Y los va a querer desanimar y meter esa duda. Hebreos 2:16. Hebreos 2:16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual, habla de Jesús, debía ser tentado en todo semejante a sus hermanos, ¿verdad? A los israelitas, a los judíos y al ser humano, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Verso 18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, y no solamente aquí, hermanos, sino a lo largo de su ministerio, fue tentado por Satanás, ¿verdad? Siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, cuando usted y yo estamos enfrentando la tentación, podemos acudir a Cristo y saber que Él es victorioso y nos va a ayudar. Porque Él, siendo tentado, venció toda tentación, toda, absolutamente toda. Hebreos 4:15. Dice aquí, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero que sin pecado, nunca pecó, ni en pensamiento, ni en actitud, ni en palabras, nada, mis hermanos. Jesús les preguntó, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Y lo conocían bien, eran sus vecinos. ¿Quién de ustedes me acusa de un solo pecado? Y todos se callaron. No hubo ninguno que pudiera decirle, te sabemos esto, Señor. Nadie, ¿verdad? Primera de Pedro 2:21. Primera de Pedro 2:21. Dice aquí. Primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, ¿ah?, para que sigáis sus pisadas. Entonces vamos a ver el ejemplo de cómo él venció las tentaciones. Verso 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Amén. Ni una sola palabra que salió de los labios de Jesús fue mentira o fue una media verdad. Él siempre habló verdad, siempre. Lo que ningún ser humano puede decir. La gente se ha vuelto ya desvergonzada. Dice mentiras y son muy cínicas. A pesar de que saben que le están mintiendo a la gente. Hasta ese nivel hemos llegado, mis hermanos. Al cinismo, a la desvergüenza. Así es el ser humano. Pero en los labios de Jesús nunca se halló engaño. Ni una sola palabra. Él siempre fue veraz. En su santidad, Él demostró su fidelidad al Padre. Y así podríamos encontrar otra serie de textos. Pero Jesús entonces demostró un carácter santo como Rey Salvador, su obediencia completa al Padre y su victoria sobre el enemigo y sobre sus tentaciones. Ok, en segundo lugar, tenemos aquí que ver a este personaje siniestro llamado Satanás, el diablo. Regresamos a Mateo.
que dice aquí el tentador, fue tentado por el diablo. ¿Quién es el diablo? ¿Quién es el diablo? Bueno, el diablo es el engañador, es el calumniador, es el adversario de los cristianos, es el acusador de los creyentes, es el príncipe de este mundo. Pero sobre todo, según Juan 8:44, descúbralo aquí, porque el creyente necesita entender esto, porque hermanos, estamos lidiando con en las escuelas, en las universidades, en las redes sociales, en las pláticas, estamos lidiando con medias verdades. Estamos en un cambio en donde le están dando a la gente lo malo le está llamando bueno y a lo bueno le está llamando malo. Estamos ya ahorita con este alud que nos ha caído de mentiras. Y Juan 8:34, Jesús aquí precisamente desenmascara a este enemigo y lo pone en evidencia. ¿Y qué dice aquí? Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dice a los líderes religiosos que estaban discutiendo con Jesús. Pero él les dice, ustedes, ¿verdad?, son hijos de su padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí está. Entonces, ¿qué o quién es el diablo? Es el padre de la mentira. Así le llama. El padre de mentira. Ahora, mis hermanos, él tiene varias estrategias, pero principalmente él quiere y ataca a los creyentes a través de medias verdades que son mentiras. A través de mentiras. Y le va una pregunta. ¿Cuántos argumentos, mis hermanos, nosotros, o cuántas justificaciones tenemos en nuestra mente, en nuestro cerebro, y por medio de las cuales nos justificamos para no hacer la voluntad de Dios? Sabemos que algo no le agrada al Señor, estamos desobedeciendo a Dios, pero ya tenemos una serie de argumentos preparados y elaborados para justificarnos, para no sentirnos mal, ¿verdad? Y para decirnos, pues, hago esto por esto. O sea, justificaciones, pretextos. Pero ¿sabe de dónde viene eso? Del diablo, del padre de mentira. Y Satanás nos dice, mira, pues sí, es, pues más o menos, pues los demás lo saben, ellos entienden, tú también, pues una canita al aire, una sola vez, nadie te está viendo, pues no seas tan estricto. Y hermanos, nosotros comenzamos a justificarnos, pero simple y sencillamente hay un enemigo que tenemos todos los cristianos. Así es que, ¿qué es lo que está haciendo Satanás? Levantando una guerra espiritual contra el pueblo de Dios, contra cada cristiano. Si usted es cristiano, si usted es hijo o una hija de Dios, debe de saber esto. Se inició ya una guerra espiritual contra usted. ¿Y quién la inició? Satanás. Y Satanás siempre se va a oponer a la voluntad de Dios. Y Satanás va a hacer todo lo posible para que usted no sea fiel a Dios. Y Satanás va a poner todo tipo de tentaciones para que usted se aparte de Dios. Eso es lo que quiere Satanás con los cristianos. ¿Qué quiere? Que usted, que ya es cristiano o cristiana, se aleje de Dios, se vaya enfriando en su fe, se aleje de las cosas y de la obra de Dios y deje de servirle. Eso es lo que quiere Satanás. Por lo tanto, él quiere que usted ignore las promesas de Dios y también las advertencias de Dios. Y que usted le crea al enemigo, porque Satanás le va a presentar sus argumentos, sus seducciones. Él le va a presentar lo atractivo del pecado. Él no es tonto. Él va a presentar el pecado como algo atractivo. Satanás nunca le va a decir, mira, peca y luego te vas a condenar en el infierno. No. Él le va a decir, mira, esto es seductor, esto es lo máximo, tú puedes hacerlo, pues Dios te va a entender, no hay problema, al fin que no pierdes tu salvación. Son sus argumentos. Nos va a pretender comprar con la fama, a veces
con el desaliento, a veces con la indiferencia. Él quiere que usted y yo nos desviemos de la voluntad de Dios y no cumplamos con la misión que Dios nos ha encomendado a cada creyente. Su estrategia sigue siendo la misma como tentó a Eva, con que Dios os ha dicho. Eso es lo mismo que Satanás nos va a sugerir. Así que eso está en la Biblia. Eso es lo que dice Dios, cuestionar a Dios. Poner en juicio, en tela de juicio, en duda, la bondad, la sabiduría, el amor y el poder de Dios. Mire, Satanás pudo haberle dicho al Señor, si eres hijo de Dios, pero mira dónde estás. Estás en el desierto. 40 días llevaba ya el Señor Jesucristo. Y ahora Lucas dice también, al ver este pasaje, que las fieras estaban ahí también, ¿eh? Las fieras. El Señor 40 días se abstuvo de comer, de tomar agua. Cuando llega al final de esos desayuno, obviamente le da hambre. ¿Por qué? Porque estaba en su humanidad. Satanás le tentó en su humanidad. Así es que, dos cosas. Satanás nos tienta con la intención de hacernos caer. Ahí va la diferencia entre una tentación y una prueba. Porque dice que el Espíritu le llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Ahora escuche bien, Dios no le tentó. Porque dice Santiago que Dios no tienta a nadie. El Espíritu Santo le llevó para que, por un lado, para ser probado por Dios, ajá, y por otro lado, para ser tentado por el diablo. Y aquí está la diferencia. Satanás nos tienta con la intención de hacernos caer, de que nos alejemos del Señor. Dios nos prueba con el fin de fortalecer y comprobar nuestra fe. Ahí está la diferencia. Las pruebas que vienen de Dios son para fortalecernos en la fe, no para hacernos caer. Las tentaciones que el enemigo nos pone son para hacernos caer, para ceder al pecado. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Y aquí va. Para ser probado desde el punto de vista de Dios, pero ser tentado desde el punto de vista de Satanás. Así es que ahí estaban los dos elementos. Probado desde el punto de vista del Padre, pero ¿para qué? Para fortalecer a Cristo. Y desde el otro punto de vista, ser tentado por el diablo para que el diablo lo hiciera caer. En la vida cristiana, busque por favor Deuteronomio 8. Ah, porque el diablo sin duda le ha de haber dicho, supongo, ¿verdad? Mira el desierto, tú debiste de estar en tu trono. Pues eres hijo de Dios, ¿no? Vienes a ser el rey, pero ¿dónde estás? Mira, estás en un desierto y el Espíritu fue el que te llevó ahí. Eso es lo que nos dice muchas veces también el diablo. Oye, eres cristiano, pero ve dónde estás, cómo estás, qué desastre es tu vida. Te falta esto, te falta aquello, y todas las carencias que usted quiera nombrar. Pues no que eres hijo de Dios. Que trate de hacer Satanás desalentarnos, desanimarnos, o que nos volvamos duros contra el Señor. Señor, no veo que tú me ames, te estoy pidiendo este trabajo, te estoy pidiendo que me des estos estudios, que me abres la puerta en esta escuela, te estoy pidiendo que me des un novio, una novia cristiana, etc. Nos sentimos como en un desierto. A ver, espera. Todos los cristianos vamos a pasar por desiertos en esta vida. Todos, sin excepción, sin excepción. Porque los desiertos son parte del plan de Dios. Entonces, si usted está atravesando un desierto, en vez de estarse quejando, entienda que eso es parte del plan de Dios. Y si usted así lo asimila, usted va a enfrentar victoriosamente y de mejor manera esa prueba en el desierto. Deuteronomio 8. Está hablando el Señor aquí cuando Él sacó a Israel de Egipto y en vez de llevarlos directamente a la tierra prometida que les había dicho, tuvieron que atravesar el desierto. Ok, dice aquí, Deuteronomio 8:2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte,
para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Qué le parece? No es que Dios no supiera lo que había en el corazón de su pueblo. Ellos necesitan saber lo que había en su corazón. ¿Y qué había en su corazón? Quejas y quejas y quejas. El pueblo de Dios quejándose siempre. Hermanos, ¿cómo nos parecemos a Israel? ¿O no? ¿Cuántos cristianos están continuamente quejándose, 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 quejándose? Y no tengo esto, me falta esto y aquí. Entonces los desiertos por eso son. Para que entendamos, Señor, perdóname porque me quejo de esto y de aquí y de allá. Cuando, Señor, debería de ser agradecido contigo por todo lo que sí tú me has dado. Y cuando tú permites una carencia, es porque tú tienes algo mejor en mi vida. Me estás enseñando paciencia, me estás enseñando a depender de ti y que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es que Jesús no se quejó, mis hermanos. 40 días sin comer. Oiga, usted nomás no le tiene la comida lista y está aquí hecha lumbre. ¿No? Se enoja, se molesta. ¿Y a qué horas está la comida? A ver, tranquilo, tranquila. No se enoje. Sea paciente. Amén. Amén. Hermano, nomás porque se está tardando un poquito la comida y ya estamos ahí peleándonos. Le pudo haber preguntado Satanás a Jesús, ¿por qué tu padre no te alimenta? ¿Por qué te puso en este terrible desierto? Porque ¿quién lo llevó al desierto? Al Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces, Satanás, con estas tentaciones, estaba intentando que Jesús actuara independientemente del Padre. Y ese es uno de los propósitos de la tentación. Que usted, en vez de confiar en Dios, usted comienza a actuar, ¿verdad? Y se desespera y se molesta y aquí y allá y comienza a pensar y a hacer sus planes. A ver, tranquilo, ¿ya oró a Dios? ¿Ya le preguntó al Señor? A veces somos demasiado impulsivos, mis hermanos, todavía en la carne. Somos muy carnales. No sabemos esperar una gratificación. Esperarnos un rato, un tiempo, preguntarle, Señor, a ver, aquí está este asunto, Señor, está fuera de mis manos, ayúdame. Porque, hermanos, hay muchas cosas que están fuera del control de nosotros, ¿o no? ¿Qué hace usted al respecto? Es el punto. ¿Qué hacemos cuando está algo fuera del control de nuestras manos? Lléveselo a Dios en oración. Échele esa carga a Dios en oración. ¿Qué más podemos hacer, mis hermanos? Si no, luego actuamos en la carne. Así es que lo que quería el diablo era que Jesús se moviera de la palabra de Dios. ¿Y cómo le contestó Jesús? Y aquí viene, ¿cómo le contestó Jesús? Verso 4. A ver, Jesús, tú tienes poder. Eres el Hijo de Dios. Entonces, a ver, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué es lo que estaba diciéndole el diablo en otras palabras? Usa tu poder para satisfacer tus deseos, tus necesidades. Era una necesidad física normal. O sea, usa tu poder para satisfacer una necesidad normal. Pero Jesús dijo no. No solo de pan vivirá el hombre. ¿Y cuántos creyentes están tan afanados, mis hermanos, con las añadiduras de este mundo? Cuando Jesús dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y mira, todas las añadiduras, lo que necesitas en este mundo, dice Dios, yo te lo voy a dar, vendrán por añadidura, pero busca primero el reino de Dios. Y aquí es donde muchos tropiezan, o tropezamos, mis hermanos, por incrédulos, porque somos a veces hombres de poca fe, no confiamos en que Dios va a proveer. Y Dios proveyó, porque al término de esa tentación, dice que Dios envió ángeles y le estaban dando el alimento que necesitó Jesús. ¿Qué le parece? Nada más fue cuestión de esperar un rato. A la vuelta de la esquina estaba la respuesta. ¿Cuántas veces la respuesta del Señor ya está a punto de...? Pero nosotros en nuestra desesperación no le adelantamos al Señor y luego por eso vienen
los ayes, ay por esto, ay de aquello, ¿verdad? Entonces Jesús le respondió, escrito está, tres veces está esta frase, escrito está, ¿cómo el creyente va a vencer las tentaciones? Escrito está. O sea, Jesús sabía de memoria del Antiguo Testamento. Ahora, mínimo, los cinco primeros libros de la ley. Las tres respuestas que da Jesús estaban en el libro de Deuteronomio. Se las sabía de memoria. Escrito está. ¿Cuántos versículos se sabe usted de memoria? ¿Cuántos se sabe? A ver, dígame uno. A ver, dígale uno al hermano que está a un ladito, un versículo de memoria. A ver. De memoria, a ver, dígaselo al que está a un ladito ahí. Ok, ya está ahí nada más. Fue un breve examen, ok. Ahí lo dejamos. ¿Escrito está? Escrito está. ¿Qué está escrito? Si no memorizamos, si no leemos la Biblia, hermanos, pues entonces, ¿qué va a pasar? Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sigue, el diablo insiste, verso 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. ¿Qué? Porque escrito está. ¿Qué significa esto? El diablo conoce la Biblia mejor que algunos de ustedes. Algunos ahorita, ¿qué escrito está? ¿Qué? ¿Cuál? El diablo sabe la Biblia, pero la saca fuera de su contexto. Ok, dice Satanás. Si eres hijo de Dios, échate abajo, lánzate del pináculo del templo, de lo más alto del templo, lánzate. Porque escrito está en el Salmo 91, ¿verdad? A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está. También, aquí está esta palabra importantísima, también. O sea, lo que Jesús le está diciendo, a ver, Satanás, estás nombrando a la Escritura fuera de contexto. Sí, la Biblia dice esto, pero la Biblia dice esto también. ¿Ah? También. Entonces, ¿qué hacen las sectas? Toman versículos aislados de la Biblia y confunden a la gente. Ah, pero si es que me dijo que está en la Biblia. A ver, sí, pero también. O sea, tengo que comparar la Escritura con la Escritura. Aquí está el también de Jesús. ¿Verdad? Sí, pero también escrito está. ¿Qué? No tentarás al Señor tu Dios. Entonces, mis hermanos, qué importante es entender el contexto de la Biblia, leerla, memorizarla, para poder tomar promesas o mandamientos en base a su contexto. Ok, ¿qué es lo que quería Satanás con esto? ¿Sabes qué? Mira, haz de tu llamado, ya que tú vienes a ser rey, pues lánzate, ¿verdad? Vuela. Pues Dios te prometió que Él no va a permitir que tú tropieces aquí y mueras. No, esa no era la promesa de Dios. ¿Qué es lo que Satanás quiere hacer, mis hermanos? Que usemos métodos ilegítimos, espectaculares, para lograr multitudes, para lograr seguidores que siempre estén buscando el nuevo milagro, la nueva manifestación, la nueva experiencia, la nueva visión. Por eso hay tanto auge en el movimiento carismático, porque el movimiento carismático, esto es lo que está pregonando en sus cultos. Hermanos, tenemos, están los ángeles aquí, dice el predicador, y yo veo ángeles ministrando y acercándose a ustedes. Y vengan y Dios te va a sanar, hermanos, puro cuento, la verdad. Son enfermedades psicosomáticas, que cuando sacan todo lo que traen, pues ya se les quitó el dolor de espalda que traían, pero fue un milagro. Les hemos dicho, si de verdad creen en los milagros, váyanse a los leprosorios, a donde están los leprosos, y a ver, pongan sobre ellos las manos. Y quiero ver uno solo que los sane. No hay ninguno. ¿Por qué? Porque todo es una farsa. Ahora, también hay otra cosa. Satanás tiene poder para hacer falsos milagros, sí. Y de hecho, en la medida en que se acercan los últimos tiempos, mis hermanos, y que se acerque el regreso de Cristo, habrá un incremento de falsos milagros.
de falsos prodigios, porque irán confundiendo a la gente. Ahora Jesús le dijo, pues escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, mis hermanos, tentamos a Dios cuando actuamos en base a nuestra necedad y hacemos cosas que no son prudentes. Y luego que nos metemos en un agujero, ¿verdad? Decimos, Señor, ayúdame, auxilio. Cuando nosotros ocasionamos ese o esos problemas, ¿verdad? Por descuido, por negligencia, por desobediencia, por rebeldía. Y luego, Señor, auxilio, me ahogo, ¿verdad? Como Jonás, pues estuvo en el vientre de la ballena ahí, en su interior. ¿Pero por qué estuvo ahí? Por rebelde, por imprudente, porque no quiso hacer la voluntad de Dios. Y luego, sí, Señor, auxilio. Entonces, mis hermanos, nosotros como creyentes debemos de confiar en Dios, no tentarle, no provocarle, sino ser obedientes y no colocarnos en circunstancias que en donde queramos obligar a Dios que haga un milagro. O sea, no estemos jugando con fuego. Cuando tú sabes que hay una situación que te atrae, pero que te va a hacer caer, ajá, entonces, ¿qué haces en ese lugar? ¿Por qué te acercas a ese sitio? ¿Por qué pones ese canal en la televisión? ¿Por qué pones estás buscando en internet, en esa página? ¿Por qué? Si ya sabes que eso te induce, te despierta, ¿verdad? Ciertas pasiones. Entonces, ¿por qué estás ahí? Dice Proverbios, el sabio ve el mal y se aparta. ¿Por qué andas con esa amistad que te juntas con ese amigo, te ofrece un cigarro, te ofrece una cerveza, te ofrece algo de droga, te ofrece ver pornografía? ¿Por qué te juntas con esa persona? Son situaciones imprudentes en donde nosotros nos metemos, ¿verdad? Voluntariamente y nos exponemos, hermanos, a ver hasta dónde aguanto y hasta dónde resisto. Eso es imprudente. Cuando dices, a ver, yo voy aquí a soportar esta tentación. Cuando tú dices, voy a luchar y voy a exponerme a esta tentación para ver hasta dónde llego, ya caíste. Ya caíste. Jesús dijo, la carne es débil. El espíritu está pronto. Entonces, no te expongas. Tienes un problema y lo primero que haces es vas y prendes tu cigarro para calmarte. O te vas y te sacas, abres tu refrigerador y una cervecita para tranquilizarte. Te estás haciendo dependiente de. Y así por el estilo, mis hermanos, hay muchas fugas o falsos escapes. Pero nosotros nos exponemos o buscamos. Entonces, si ya sabes de qué pie cojeas, pues entonces endereza ese caminar. Y finalmente, la tercera tentación, versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de Dios, y la gloria de ellos, perdón, los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. A ver, entonces, todos los reinos del mundo y la gloria de ellos están ahorita bajo la potestad de ¿quién? Del príncipe de este mundo, que es Satanás, ¿sí? Cuando el hombre pecó, lo que hizo fue entregarle ese gobierno que al hombre le correspondía y a la mujer del mundo, y le fue entregado a Satanás. Él es el príncipe de este mundo. Así es que, mis hermanos, dice que el mundo está bajo el maligno. Educación, entretenimientos, cultura, el arte, muchas cosas. El maligno, la política no se diga, la economía, el maligno está usando todo esto, hermano, usted debe tener ese entendimiento bíblico. Todo lo que estamos atravesando está llevando a un punto, a un desorden, de tal manera que el caos sea mundial y abarque todas las esferas de la vida. ¿Cómo está ahorita Perú? Ya luchas internas. Está dividido el país. Brasil, igual. Ya querían darle golpe de Estado al recién electo presidente. ¿Cómo está nuestro propio país? ¿Cómo está Ucrania, Rusia y otros países, China, Taiwán, etcétera, etcétera? O sea, todo este caos que estamos viendo y esta revoltura en todos los aspectos, lo que uno tiene que ver es a que el mundo clame por alguien que venga y dé una solución a todo este planeta.
¿Ya sabe hacia dónde se dirige? La gente va a clamar, alguien que nos traiga, por favor, lo que sea, paz y seguridad. Hasta el Papa está promoviendo la paz, haciendo una serie de reuniones con todas las religiones, que ya lo está logrando, porque habrá al fin de estos tiempos una sola religión mundial. Y el falso profeta le entregará esta falsa religión al anticristo. Entonces, este personaje, el anticristo, es quien va a ser clamado y él va a traer soluciones. Paz y seguridad. Entonces el mundo clamará, ¿quién como la bestia? ¿Quién como este personaje? Y al fin de cuentas, según Apocalipsis 13, ¿qué es lo que quiere el anticristo? Que todo el mundo le adore. Y aquí está ya Satanás adelantándose. Todo esto te daré, Jesús. Pues tú vienes por los reinos, ¿no? Vienes a recuperar este reino. Pues yo te lo doy si tú te postras ante mí y me adoras. ¿Qué le estaba diciendo, Señor? En otras palabras, evita la cruz. Evita la cruz. Jesús sabía que para recuperar el reino, para salvar a los que iban a ser salvos, ¿verdad? No había otro camino que la cruz del Calvario. No había otro camino. El Señor sabía, tengo que ir a la cruz del Calvario para poder dar la salvación, recuperar el reino que le pertenece a Él. Pero Satanás llega y dice, no, a ver, Señor, aquí te va un atajo. Hermanos, no hay atajos en la vida cristiana. Por eso hay tanto creyente que no quiere comprometerse con el Señor. Ay, Señor, ¿y tengo que pasar por esto? ¿Se quieren brincar la fila? ¿Ya ha pasado usted que está en la fila y llega el chistosito que... ¿verdad? Bueno, pues ¿cuántos creyentes chistositos que también? Señor, ¿no me puedo brincar esto? El camino del creyente es, si alguno quiere venir en pos de mí, néguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No hay otra. No hay corona sin cruz. No hay atajos, mis hermanos, a la voluntad de Dios. El diablo quería evitarle el sufrimiento. No sufras. Tú eres el rey, tú eres el dueño. No sufras. Pero Jesús sabía algo. Salmo 2. ¿Qué sabía Jesús? Por eso, mis hermanos, la importancia de conocer las promesas de Dios. El diablo le estaba ofreciendo los reinos. A ver. Pero el Salmo 2, verso 8, ¿qué le había prometido el Padre al Hijo? Ajá. ¿Qué le había prometido? Salmo 2, 8. Pídeme, ¿qué? Y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Ahí está. Jesús ya sabía que el Padre le había prometido que le iba a dar todo este mundo. Entonces, ¿cómo que quieres que te adores, Satanás? No, escrito está. ¿Y qué le dijo? Otra vez, mis hermanos, escrito está. ¿Y qué estaba escrito en Deuteronomio? Dice ahí en Mateo 4, verso 10. O sea, Jesús ya le dijo, ok, a ver, ya. Entonces Jesús le dijo, vete. O sea, lo mandó a volar. Vete. ¿Qué? Vete, Satanás. ¿Por qué? Porque escrito está. Hermanos, nuestro fundamento no son nuestros argumentos, es la palabra de Dios, es lo que Dios ha dicho. Si usted comienza con sus rollos y sus argumentos, no, hermanos, olvídese. Satanás es más astuto en cuanto a argumentos, ¿eh? Entonces dice, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Dos lados de una moneda. Quien adora a Dios, sirve a Dios. Eso de que adoro a Dios, pero no me pidan servir a Dios, no, eso es un cuento. Si tú estás adorando a Dios de verdad, tú le vas a servir. No hay otra. En gratitud, Señor, eres tan bueno, eres grande, eres único, eres excelso. Padre Santo, te adoro, me has dado la salvación y lo que me espera en la eternidad contigo. Padre, ¿en qué puedo servirte aquí estos añitos mientras estamos aquí en la tierra? ¿En qué te sirvo, Señor? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Siempre van juntos, siempre la adoración y el servir. Tus rodillas y tus manos. Tus rodillas y tus manos van al Señor. Ok, conclusión.
Jesús cumplirá el propósito de Dios de establecer su reino. Sí, y ya comenzó. ¿Dónde está el reino de Dios? En el corazón de cada auténtico discípulo. Ya el reino de Dios. Un día vendrá el reino de los cielos. ¿Cuál es la diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos? Bueno, que el reino de Dios está en el corazón de cada verdadero creyente. Y el reino de los cielos se establecerá cuando Cristo gobierne desde Jerusalén. Entonces, cuando Cristo venga en el milenio se juntará el reino de Dios y el reino de los cielos. Esa es la diferencia. La victoria sobre las tentaciones, número uno, sométase a Dios, Santiago 4:7. Vamos aquí a este aspecto práctico. ¿Cómo venzo las tentaciones? Pues como lo hizo Jesús. Sométase a Dios, resista al diablo y él huirá. ¿Sí? Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá. Ok, dos, esté orando, haga de la oración una práctica. Orar y velar, Mateo 26:41, dijo Jesús, estén orando y velando para que no entren o cedan a las tentaciones. La oración y estar vigilantes, Mateo 26:41. Número 3, y si alguno hubiere cedido a una tentación, 1 Juan 1:9, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea, se lo confesamos, nos arrepentimos y abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, su Hijo, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es decir, mis hermanos, si alguien cayó, si alguien cedió, pues no se quede ahí. Vaya al Padre, Señor, te ofendí, cedí, pequé, perdóname, me arrepiento y gracias porque en la sangre de Cristo me limpias y me restauras. Y adelante, adelante, hermanos, aún si hemos fallado. Y en cuarto lugar, cuando usted esté luchando con una tentación, recuerde siempre lo que dice 1 Corintios 10, que con cada tentación que el creyente enfrente, en cada tentación, lo que sea, siempre, siempre, siempre contaremos con lo que dice 1 Corintios 10, 12. En primer lugar, dice aquí, así que el que piense estar firme, ¿qué? Mire y no caiga. O sea, abra bien los ojos, no se confíe. Luego, verso 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, usted nunca podrá decir, esto es sobrehumano, está mal. No, las tentaciones las enfrentamos como humanos, mis hermanos. Y luego continúa. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, ¿qué? La salida, el escape. ¿Para qué? Para que podáis soportar. ¿Amén? A veces en mi vida he pasado algunas situaciones en donde digo, Señor, no puedo. Pero recuerdo que Dios es fiel. Y he visto las salidas que Él pone. Él es bueno. Él es fiel. Padre, gracias te damos por tu palabra. Y en este mundo, Señor, habremos de enfrentar al enemigo con sus tentaciones, Señor, con sus seducciones, con sus engaños, con sus mentiras, con muchas cosas. Se libra una batalla espiritual porque tú ya nos has comprado, Señor, a través de la sangre de Cristo. Nos has hecho tus hijos, somos tu pueblo y ahora nos has dado una misión, nos has dado, Señor, una vida nueva y estamos aquí para adorarte y servirte. Pero entendemos que habrá, Señor, oposición de parte del enemigo en muchas formas. Pero tú, Señor, has prometido estar a nuestro lado y cuando enfrentemos esas tentaciones, tú siempre, siempre, siempre darás una salida. A fin de que podamos soportar, Señor, y experimentar la victoria que hemos visto también en Cristo, tu Hijo. Muchas gracias por eso. También, Señor, tenemos que reconocer que a veces hemos cedido, hemos caído a la tentación, Señor. Sí, así ha sido. No queremos ni podemos ocultarlo ni negarlo, Padre.
pues tú conoces bien nuestro corazón. Pero también, Señor Jesús, tú te has identificado con nosotros y tú eres compasivo y tú nos invitas para acercarnos al trono de tu gracia y hallar ayuda para el oportuno socorro. Porque aún, Señor, cuando a veces nos hemos desanimado o distanciado o alejado un tiempo, si somos tus hijos realmente, tú, Señor, nos traes una vez más al redil, a tu camino, a esa comunión contigo. Nos restauras con tu gracia, con tu palabra. Nos pruebas, Señor, porque quieres también que entendamos que nuestro corazón no es digno de confianza. Solamente tú eres digno de confianza. Tu palabra, tus promesas. Y, Señor, gracias también porque nos haces ver por las cosas en las cuales en ocasiones nos estamos engañando, justificándonos, poniendo argumentos, pretextos, mil cosas, Señor, pero Padre, solamente tu verdad nos hace libres. Solamente tú, Señor, nos ayudas para caminar y ser fortalecidos con tu presencia y con tu palabra. Santo Espíritu, gracias porque estás en nosotros, porque tú nos das la fortaleza, la capacidad y el poder para dar testimonio de Cristo vivo. Te bendecimos, Padre Santo, porque somos tus hijos y eres bueno, bondadoso, poderoso, soberano. Ahora, Señor, ante lo que estamos enfrentando en estos posteriores tiempos, permítenos como creyentes entender estos tiempos, Señor, y no dormirnos, sino ser como esas vírgenes prudentes, estar preparados, Señor, para tu pronto regreso. Encuéntranos haciendo tu voluntad, encuéntranos, Señor, siendo fieles a ti, encuéntranos, oh Padre, adorándote y sirviéndote como tú lo mereces. Y también, Dios, te damos las gracias, porque si alguno viene pecado, abogado tenemos para contigo a Jesucristo el justo, y la sangre de Jesucristo tu Hijo nos limpia de todo pecado, Señor, y de toda maldad. Padre Santo, muchas gracias por ello. Gracias, Señor Jesús, pues tú has demostrado tu perfecta obediencia, tu perfecta santidad, la victoria que has tenido sobre el enemigo, y todo eso, Señor, ahora nos lo compartes. Tú eres nuestro supremo ejemplo y modelo. Ayúdanos, Señor, a seguir estas virtudes tuyas, a vivirlas día a día, y gracias porque, Señor, esa es tu voluntad. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén.